No debe tardar en llegar. No me veas así. Pues más te vale, viejo. Porque ya se lo prometí a la señora Lucrecia. Me dijeron que este cuate es bueno. Pero eso sí, ¿eh? En cuanto llegue la chamaca, la amarras. Existe un total hermetismo en el caso del incendio que se suscitó en las instalaciones del cronista. Fuentes extraoficiales dicen que se pudo haber tratado de un atentado. Pero esta versión no se ha confirmado. Y las autoridades dicen que están sobre varias líneas de investigación. Bueno. Habla Trinidad. Buenas noches. Perdone que le hablé a su casa a estas horas, pero ay, es que tengo algo importante que decirle. Sí, sí, no se preocupe, doña Trini. Dígame qué pasó. Es que pude oír a Úrsula y a Lucrecia hablando por teléfono. Y mi niña no está con el tal Rogelio. ¿Cómo? ¿Pero no dijeron con quién está? No, no. Dijeron que estaba con una familia de un barrio y que se escapó. Y luego Lucrecia le dijo que ya la habían recuperado. Ay, la verdad, no pude oír nada más. ¿Una familia en un barrio? Sí. Además, hoy vinieron aquí al instituto dos tipos bastante sospechosos. A uno no lo pude ver y al otro sí, pero no sé quién es. Doña Trini, ¿no sería Rogelio? Ah, vaya usted a saber. Pues puede que sí, pero ya le digo que hay uno que yo no pude ver. Pues no se crea, traté, pero el otro fulano como que lo anda cuidando. Ay, doña Trini, ¿dónde tendrán a nuestra ratoncita? A mí me da mucho pendiente, porque si mi niña no está con su tío y no está aquí, y luego hablan de que se escapó, y pues entonces, ¿en dónde está? Dios guarde la hora. ¿Qué le estará pasando a la pobre con esa gente con la que está? La declaración de mañana va a ser larga. Te van a hacer muchas preguntas una y otra vez. No te vayas a contradecir. Tú estás en lo dicho, en lo que hemos estado hablando. No se preocupe, licenciado. No me voy a contradecir. Solo voy a decir la verdad. Con lo que Pepe ya le dijo a la policía, no pueden arrestar a Serrano. No sé, por probable responsabilidad o algo así. No sería un arresto, sino una orden de presentación del presunto responsable, que en este caso es Serrano. Con la declaración de Pepe tenemos un caso sólido. Seguramente lo van a detener. Perfecto. Entonces va a presentarse Serrano. Y lo que sigue es que te vas a tener que carear con él. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Te van a enfrentar con él. Sí, muy bien. Bueno, ¿y qué va a pasar con Pablo? Él también tiene que hacer su declaración por intento de asesinato. Y con Pepe como testigo será contundente. Va a estar muy duro. Pablo tiene que andar con más cuidado ahora. Yo sería de la idea de tenerlo también aquí protegido. No, 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 imposible. Pablo no lo va a aceptar, pero con la seguridad que tienen, no creo que Serrano intente nada de momento. Esperemos. Bueno, Pepe, pues descansa. Mañana va a ser un gran día. Sí, señor. Ya le llegó la hora a este patán. Esta vez no se va a librar. Serrano. Ramiro, señor. Tengo información. ¿Cómo que no está? Pero si yo la dejé dormida. No está, papá. Ya busqué en la casa, tampoco está fuera. Sí. Se debería ir a buscar a los que quiere que sean sus papás. Ay, que me dijo que los extraña mucho. ¿Tú crees que el Tiburcio...? ¿Qué pasa, papá? Nada, mija, nada. Anoche me habló Trini para decirme que escuchó una conversación entre Úrsula y Lucrecia. Las oyó decir que María Belén no está con Rogelio. Me parece que ellas saben dónde está. También le dijo que había visto unas personas muy raras, sospechosas. Pablo dice que tal vez pudo haber sido el mismo Rogelio, pero no sabemos porque Trini no lo pudo ver bien. Bueno. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Antonio. ¿Cómo va el caso? En orden. Pero necesitas presentarte al Ministerio Público para hacer tu declaración. Sí, también vamos a llevar a Pepe para que declare también. Perfecto. ¿Dónde y a qué hora? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿A qué hora es mi declaración? Entiendo. Gracias por avisarme, Antonio. Nos vemos al rato, ¿eh? Le van a dar orden de presentación a Serrano. ¿Y tienes que ir? Sí, mi amor, pero... Mira, después de esto, no vamos a tener que preocuparnos de Serrano. Con esto se queda encerrado y... Y luego vamos a juicio. Tienes razón, Ana. Esa es la oportunidad de que se libren de él para siempre. No van a poder estar tranquilos hasta que esa cucaracha esté encerrada. Tiburcio. Tiburcio. Mira, no me hagas batallar. Levántate. Mira, me han traído a la chamaca. Y ya no tarda en venir la señora Lucrecia a ponernos como camotes. Oh, ¿qué trae, Rosa? Déjame pernoctar a gusto. Estaba soñando con una con un pollo bien sabroso. Ya ni la muela, Rosa. Pues estaba yo en los mismos brazos de Morfena. Oh, usted es de payaso, ¿eh? El tipo ese que dijiste nunca vino con María. Y la señora Lucrecia ya no ha de tardar en venir. ¿Pero por qué no me levantaste, Sonsa? ¿Ya viste qué horas son? Pues órale. Vámonos por la chamaca. A la buena o a la mala, pues nos la traemos. Déjame, llevo esto. Por si ese tipo se quiere poner flamenco. Lo mando por un tubo directito con el mismo chamuco al noveno infierno, ¿eh? ¡Órale, muévete, Motonga! ¡Órale, vamos! ¡Ah! ¡No me empujes! ¿Qué pasó con María Belén? Ya la tienen, ¿verdad? ¡Pa! ¿Entonces sí puedo ir? No, hijo, ahora no puedo, entiende. Tengo una cosa importantísima en el trabajo. Nunca puedes, pa. Siempre tienes algo importante. Pero esto para mí también es importante. Bruno, por favor, entiéndeme. Lo de hoy es una cosa especial. No puedo. Mira, cuando regrese hablamos. Ya te dije que sí vas a ir. Lo vamos a resolver, ¿eh? Por favor, pa. Aunque sea, déjame ir con Don Cuco. No es justo. Acuérdate que ya hablamos de eso, chamaco. No juzgues a tus padres. Además, ya te dijo que sí vas a ir. No es justo. Mi mamá se va a regresar y no voy a poder verla. Mi papá siempre está ocupado. No digas eso, Bruno. ¿No? Él siempre tiene que hacer algo importante. ¿Y por qué no es importante lo que yo quiero? Nada más quiero ver a mi mamá. Bueno, pero ya te dijo que... ¡Llévenme, no. Don Cuco! No puede pasar nada. Además, voy a ver a mi mamá. Y ella me da permiso. Podemos invitar a Trini. ¿Ya te has sentido mejor? Pues te diré. Tuve una recaída, pero ya lo estoy viendo con el doctor. Qué bueno. Ya me voy, mi amor. Sea tranquila, por favor. No me va a pasar nada, ¿eh? Quiero que me hables y me digas cada cosa que pase para estar tranquila, ¿sí? Sí, mi amor, pero por favor, no te preocupes. Vamos a cerrar ya este capítulo. Pero confía en mí. Sí. Bueno, yo también me voy. Vamos. Cuídate, por favor, ¿eh? Y no te preocupes, descansa. Suerte, hermano. Oye, te encargo lo de María Belén, ¿eh? Vete tranquilo. Yo estoy en eso. Y hoy mismo les tengo alguna información. Sí, vamos. Nos vemos. Te amo, mi amor. Yo también. Suerte. Bueno, ¿qué me están queriendo ver la cara o qué? No, ¿cómo cree? Pues lo que pasa es que anoche íbamos a ir por ella. Pero ahorita mismo se la traigo. Mire, por esta. ¿Eh? Ahorita la trae mi viejo. Va usted a ver. No. ¿Saben qué? Yo ya no confío. Me voy con ustedes y me aseguro de que la recuperen. Ándeles, vámonos. Pues yo me la iba a traer a la fuerza. Deja eso, por Dios. ¿Qué le quieres pegar con eso o qué? Salvaje. Vámonos. ¿No te digo, viejo? Ay, pero ¿cómo cree que es para la niña? No, era para convencer a Fidelio. Es que es duro por los guantones.
Parece que no, pero está bien corrioso. Sí, pero eso no lo vamos a arreglar así. Deja ese tubo, vámonos. Está bueno. ¡Vámonos! El instituto está hecho un asco, criminal. Por donde paso la mano, me encuentro una capa de color de grueso. Pues, ¿qué quiere? No soy máquina para hacer yo sola el aseo de todo este lugar. ¿No se ha dado cuenta que es bastante grande? Ah, entonces con mayor razón no sales de aquí hasta que acabes. No hay permisos hasta que este lugar esté impecable. Para que esté limpio tendría que salirse usted. ¿Qué dijiste? Estaba hablando conmigo misma. ¿O qué, tampoco puedo? A todos molestas. ¡Pagarás cara tu osadía! Señor Adolfo Serrano. ¿Qué pasa? Soy el teniente Juan Valdivia. Esto es un orden de presentación en el Ministerio Público 34. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque es presunto responsable de asesinato en grado de tentativa. ¿Pero por qué está la policía aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Hilda, llama al abogado, a Morfín. Avísale a Ramiro, diles que estoy detenido, pero no te preocupes, no tiene nada contra mí. Por favor, señor, acompáñanos para su presentación. ¡Suéltame, idiota! Por ¡no mi, te apures! Señora. ¡No te apures! ¡Yo le aviso! Sí, buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el licenciado Morfín. Sí, sí, claro, espero. Licenciado Morfín, habla la esposa de Adolfo Serrano. Licenciado, es que acaban de arrestar a mi esposo unos judiciales. Sí, sí, hace unos minutos. De acuerdo. Por favor, licenciado, avíseme. Gracias. Si lo hago, porque luego que si no limpio, que también. ¡Ya! ¡Pero cállate! ¿Dónde está ese niño? Acaba de pasar por aquí un niño. ¿Dónde se metió? ¿Qué niño? Ni qué santo niño de Atoche. Estas son historias que cuentan. Puras mentiras. Estoy hablando de un niño de verdad, Trinidad. No seas tonta. Acabo de ver pasar un niño por aquí. ¡No! ¿Qué les ofrece? Soy maestra de María Belén en el Instituto Brighton. Vengo por ella. ¿Cómo? ¿Del instituto? No, María Belén ya no está con nosotros. ¿A qué? ¿A dónde se fue? ¿Me permite? Por favor, estas personas ya no la van a tener. Solo la quiero llevar de regreso al instituto. Yo quiero ayudar a la niña y sé que la niña está con ustedes. Pues le digo que estaba. Anoche durmió aquí. Pero en la mañana, cuando despertamos, ya no estaba. ¿Qué? ¡No le miento! Mire, por Dios, si quiere, puede pasar a ver.
Buenas tardes. La señora Trinidad, ¿verdad? Sí, señor. Trinidad Gutiérrez, para servirle. Mucho gusto. Soy Raúl Trujillo. Soy amigo de Ana y Pablo Díaz. ¿Sabes? Soy la persona que les está ayudando a buscar a María Belén. Mucho gusto, señor. Pablo me dijo que tiene usted información muy interesante. Algo que escuchó por teléfono, no sé. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí, sí, señor. Claro que sí. Pase, pase usted. Gracias. Pues no lo deberías hacer. Te vas a meter en un problema con el patrón. Pero si el que me dijo fue don Refugio, ya sabes que él es muy estricto con esas cosas. Pues yo lo que me acuerdo es que don Antonio no les dio permiso. Pero ya tú, vale. ¿Y qué hago? Ni modo que me ponga al tú por tú con don Refugio. ¿Y quién se me va a poner al tú por tú? No, nadie. Lo que pasa es que Margarita dice que don Antonio no les dio permiso de ir a usted y a Bruno a la obra de la señora Valeria. ¿Y quién dice que no? Yo hablé por teléfono con él y me dio permiso. Chismosa, metiche. No, pues yo no me meto. Ahí usted sabrá. ¡Listo, don Cuco! Trini no puede, pero por lo menos ya hicimos pagar un poco a la brújula. ¿Qué hiciste, Bruno? Solo darle un poco de su merecido a la araña. Por quitarnos a María Belén y por regañar a Trini. Pero bueno, ¿qué tal me veo? ¿Qué les pasa? ¿Y así me arreglo yo? Ándale, vámonos, Héctor. Vámonos. Adiós. Yo sospechaba de Úrsula desde antes. Desde que se llevaron a la niña había gato encerrado. Gracias. Entonces, primero le enfrenté. Le dije que me dijera, pero no quiso. Y entonces yo me puse a espiarla. Hasta ayer no había visto ni oído nada en concreto, pero... Pero cuando ayer llegaron esos tipos, me puse a las vivas y escuché todo lo que le dije. ¿Dice usted que vio un coche? ¿Y de casualidad anotó las placas? Ay, no. La verdad, no se me ocurrió. ¿Se acuerda qué clase de coche era? No. ¿O qué marca? No sé, pero era de rico, era carro bueno. De color oscuro, creo que negro. No, gris oscuro. De haber sabido, me fijaba bien. Pero es que andaba yo tratando de verle la cara al tipo que estaba hablando con Úrsula. Soy el señor Pablo Díaz Cortázar, del periódico El Cronista. Traigo información importante, muy importante, del licenciado Sanz para El Testigo. ¿Pablo Díaz? Sí, 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 Pablo Díaz, por favor, es muy urgente, apenas tenemos tiempo. Sí, sí. Sí, aquí está. ¿Me permite revisar su identificación? No te estoy diciendo que es urgente. Tengo prisa. ¿Qué, quieres perder tu trabajo? ¿Estoy en tu lista o no? Está bien, está bien. Pase, pase. Estos periodistas. Lo importante es que estés segura que Úrsula y Lucrecia saben dónde está María Belén, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso de que estaba con su tío es una gran mentira. Lo malo es que no pude oír dónde está. Ay, señor, ¿todo esto le sirve? ¿O nada más le hice perder su tiempo? Claro, claro que me sirve mucho. No tiene usted una idea. Ay, por favor, encuentre a mi niña. En eso estamos. Muchas gracias, doña Trini. Por cierto, ¿la señorita Úrsula está en el instituto en este momento? Pues sí, creo que sí. Sí. ¿Pablo? ¿Qué pasó, Pepito? ¿Te acuerdas de mí? Ramiro. ¿Qué hay, Polo? Pablo. ¿Cómo están? ¿Qué pasa, Pablo? Ansiado. ¿Cómo estás tú? Listo para hacer pedazos ese miserable. Ahí viene, ahí viene. ¿Sí? ¡Esto me lo van a pagar!
aquí. Ya llegamos. ¡Sí, Ángel, aquí es! Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por rescatarme y traerme de regreso. Eres un vagabundo muy bueno. Tú también eres una buena vagabunda. Y ya sabes que nunca estás sola, nunca. No te vayas todavía. Quiero que conozcas a Trini antes de irte. Además, te puedo dar algo para que comas. Y si quieres, te puedo presentar a mi amigo Bruno, que también es Charlie, Capitán Flynn, Robinson. Son uno mismo, pero...